Presidenta, integrantes de la mesa directiva, compañeras y compañeras, primero quiero iniciar con un sincero agradecimiento a los compañeros de las comisiones de puntos constitucionales, así como de educación, ciencia y tecnología, a la compañera Tepi, a la compañera Reina, al compañero Carlos Hernández, a mi compañera Aurora, al compañero Hernán Villatoro, a la compañera Judith, a la compañera Erika y a la compañera Kira, que finalmente logramos sacar adelante esta reforma constitucional que deriva de la reforma federal de 2019 y que los estados teníamos como plazo 2020, pero la realidad es que con el tema de la pandemia, en la gran mayoría de los estados aún no han podido sacar esta reforma y aquí estamos dando este paso muy importante. Básicamente lo que leyó la diputada secretaria y lo que contiene esta reforma constitucional, donde ya habla de la educación inicial y preescolar, media superior y superior, como un elemento que el Estado tiene que garantizar y que tendrá que ser gratuita. Habla también de la igualdad sustantiva, que es un tema que yo puedo entender que en algunos casos puede generar cierta polémica, pero hoy precisamente en la comparecencia de la Secretaría de Educación no decía que Quintana Roo es de los primeros que ya está abordando este tema como una asignatura. Habla desde luego del interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Habla y describe a los maestros y a las maestras como agentes fundamentales en el proceso educativo. Habla también, obviamente, de las instituciones públicas que se para que se dé una formación docente y de manera especial a las escuelas normales. Habla también de los beneficios que todos los educandos, todos tengan derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica, que ahora por el tema de la pandemia se estuvo accediendo a ello, pero ya también se les da una garantía que puedan disfrutar como parte de su enseñanza y aprendizaje todos los desarrollos tecnológicos. Se habla de educar para la vida, que es muy importante. En fin, es una gran reforma que se dio en 2019. Yo quiero de antemano agradecer a los compañeros de las Comisiones Unidas y también a este Pleno, si así está, para aprobar esta reforma constitucional. Y es el punto de partida para poder entrar también al análisis de una nueva ley de educación, de la ley de seguridad escolar, que también ya están en comisiones, y de una serie de modificaciones a las leyes que por tiempos de pandemia se vinieron lamentablemente caducando y que las estamos volviendo a presentar para que ya se puedan ser atendidas, de propuestas que hicieron a la ley actual de educación, como la que hizo la diputada Cristina, la diputada Judith, la diputada Reina, en el tema de la preservación de la lengua maya, que eso es otro pendiente también que tenemos, y que desde la Comisión de Educación y en algunos temas también con la Comisión de Puntos Constitucionales podremos estar impulsando para que podamos entregarle a la comunidad educativa del Estado un nuevo marco jurídico en materia de educación y de seguridad en la educación. Por eso los invito a que respalden este dictamen de reforma constitucional. Es cuanto, diputada presidenta, y muchas gracias.